8 trabajadoras mexicanas ganaron una demanda por acoso sexual contra un condominio de lujo para vacacionar en Vail, Colorado. Ellas afirmaron que el gerente del resort las perseguía, las acosaba sexualmente y les mandaba mensajes de texto con fotos explícitas a cambio de más horas de trabajo y ascensos. Según ellas, también las amenazaba con despedirlas y llamar a la migra si ellas lo delataban o lo amenazaban. Las mujeres lo denunciaron finalmente con la empresa dueña del condominio y aseguran que ellos no tomaron ninguna acción, por eso decidieron acudir a la justicia. Yo estaba en un cuarto y él todos los días me decía lo mismo, que si yo me acostaba con él, que él me pueda subir de supervisora y comprarme un carro. Y esa vez yo bajé y dije, fue la última vez, y llamé a la policía. Es bien importante que no importa si tienes papeles o no, si eres indocumentado, las leyes aquí aplican igualmente si tienes papeles o no. Entonces, es importante que si está pasando algo en el trabajo, algún tipo de discriminación, que se quejen y que digan algo. Ya lo saben, aunque sean indocumentados, tienen derechos y definitivamente estas mujeres fueron muy valientes y llegaron las 8 a un acuerdo con la compañía que maneja el condominio y van a recibir la cantidad de $1,000,000 en compensación. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.